Vas a descubrir en este capítulo las técnicas necesarias para recuperar el balón. Es muy interesante para los jugadores que están en la zona defensiva. Hoy en día es una técnica que deben dominar también los delanteros porque en muchas ocasiones deben bajar a defender como un defensa más. Factores para defender con éxito. Para tener éxito en la recuperación del balón, debes tener en cuenta varios factores. Debes estar motivado, concentrado, decidido y con mucha autoconfianza. Debes reconocer el momento oportuno para realizar la intercepción, ni atacar el balón demasiado pronto ni demasiado tarde. Debes disponer de las capacidades físicas especiales necesarias para cada una de las técnicas de intercepción: flexibilidad, coordinación, velocidad. Debes adivinar y anticiparte a la siguiente acción que realice el delantero. Debes elegir la técnica más adecuada de intercepción según la posición en la que te encuentres con respecto al delantero. La recuperación debe tener carácter constructivo y tras realizarla poder crear una acción ofensiva. Dependiendo de la colocación tuya con respecto al delantero, pueden estar uno frente a otro, uno detrás de otro y uno al lado de otro. Estas son algunas de las técnicas que debes utilizar. Recuperación básica de balón. Te encuentras frente al delantero y bloqueas con el interior del pie la trayectoria del balón que conduce el contrario. Con el interior de la pierna se bloquea el balón presionándolo con fuerza. Todos los músculos de la pierna están en tensión. Es importante que lo hagas así porque puedes lesionarte si no lo haces. El error más frecuente en la recuperación básica del balón es que intentes golpear el balón que conduce el delantero. El balón rebotará en el delantero y saldrá en la dirección más favorable para él. Recuperación de balón desde atrás. Te encuentras en este caso entre el jugador que va a recibir el pase y la portería, y en relación a la dirección de llegada del balón, te encuentras detrás del adversario. Con esta acción, proteges a la portería y puedes observar a tu contrario y al balón. Recuperación del balón con carga. En este caso te desplazas en dirección al balón junto con el delantero, uno al lado del otro, tocándose con los hombros. Los dos intentáis quedaros con el balón mientras realizáis la carga. Según el reglamento, ya sabes que puedes luchar por el balón siempre que lleves los codos pegados al cuerpo y no provoques situaciones de peligro. Esto se puede hacer siempre que estéis cerca del balón. Ambos os empleáis a fondo, de forma deportiva, pero con fuerza para apartar al adversario del balón con el interior o el exterior del pie, desde una posición más ventajosa, alejándolo del contrario. En la recuperación de balón con carga, los errores más frecuentes son que inicies la carga demasiado pronto y realizar la carga con el codo separado del cuerpo. Ambos corréis uno junto al otro. Tu oponente intenta avanzar. En el momento en que vas a interceptar, te desplazas al lado y relativamente cerca del jugador que conduce el balón. En cuanto éste se decide a centrar o pasar, tú le bloqueas la trayectoria con el pie. Recuperación del balón con deslizamiento por el suelo. El jugador en conducción va por delante de ti y tú le sigues algo retrasado. En el penúltimo paso se flexiona mucho la pierna de apoyo. Esto hace que bajes el centro de gravedad.
el movimiento contra el balón se puede realizar con el interior del pie más alejado o con el exterior de la pierna más cercana al adversario. Hay que dar al balón y bloquearlo para que puedas recuperarlo. Al lanzarte al suelo, resbalas por él sobre la cara exterior de la pierna flexionada en dirección al balón. Los errores más frecuentes en la recuperación de balón con deslizamiento por el suelo son que bajas muy poco el centro de gravedad, que la distancia entre tú y el adversario es demasiado grande y que interceptas el balón con la pierna no adecuada. Recuperación del balón con la pierna por delante. Te encuentras al adversario de frente. Te encuentras diagonalmente delante del adversario que conduce en posición baja con las piernas flexionadas. Te acercas a él. Cuando el delantero separa algo el balón de su pie, tú entras con una pierna para sacarle el balón de su campo de acción. En la recuperación del balón con la pierna por delante, los errores más frecuentes son que adoptas antes de la entrada una posición alta, con lo que no bajas lo suficiente el centro de gravedad, y colocas el peso corporal sobre una pierna.